impases quedaron en el pasado y hoy afirman estar más unidos que nunca. Hemos reafirmado que estamos unidos trabajando en esta campaña. Yo le he reafirmado que él es parte de la comisión política y va a participar en todo. Y el tema terminado. Tras una reunión llevada a cabo en casa del líder de Peruanos por el Cambio, el secretario general del partido y electo congresista Salvador Heresi dijo haber dejado atrás las discrepancias con el candidato a la vicepresidencia Martín Vizcarra. El mensaje de unidad que transmite Peruanos por el Cambio en este momento decisivo de la campaña electoral para la segunda vuelta, de tal manera que les puedo decir que en lo que se refiere a las discrepancias que han habido, la página está volteada. Aseguró además continuar siendo miembro del comité político y vocero del partido. Sigo siendo miembro del comité político, secretario general, vocero del partido. Así que todo el tema, la conversación se ha desarrollado en los mejores términos. La razón de estos dimes y diretes por parte de ambos, según Pedro Pablo Kuczynski, se debería a la siguiente razón. Hay una serie de frustraciones, como lo dije antes, en un partido que ha estado en formación, hay tensiones y cosas así, y lo mejor es trabajar unidos y no hacer demasiadas declaraciones. Durante la reunión, que duró casi 20 minutos, se habría llegado a un consenso luego de las disculpas de ambas partes. Él cree que se ha excedido y todos se han excedido, o sea que ya tranquilos. Mire, yo no empecé nada, pero siempre me disculpo ante todos, ¿no? El líder de Peruanos por el Cambio aprovechó para pronunciarse sobre las declaraciones de su jefe de plan de gobierno, Alfredo Thorm, acerca de su contendora política, Keiko Fujimori. Me parece que fue un comentario muy fuera de lugar. Al ser consultado sobre la posibilidad de una sanción para Thorm por sus comentarios, PPK respondió de esta manera. Al hablar con usted ya estoy haciendo el llamado de atención porque él está todo el día viendo la red. ¿Qué hace él? No, yo le explicaré. Pedro Pablo Kuczynski continuó horas más tarde con sus actividades políticas al norte de Lima.